Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. En uno de los vídeos anteriores me dirigía a los jóvenes psicólogos o jóvenes psiquiatras que vayan a dedicarse al quehacer psicoterapéutico, o sea, a la clínica. Hoy quisiera hablarles de nuevo de un pequeño, bueno, de algo que ocurre con frecuencia en la clínica y que hemos de saber abordar desde el punto de vista técnico adecuadamente. Empezaré contándole un breve caso, no el caso, sino una pequeña parte de este caso. Un señor viene a su sesión y un señor joven viene a su sesión y me cuenta que en un lugar docente donde él va, ha conocido a una chica se le ha abierto a él, se le ha declarado a él y le ha dicho que quiere tener relaciones sexuales con él y que quiere pasárselo bien con él. Algo así, esta es la frase más o menos que emplea, quiere divertirse con él, quiere, sobre todo, no le pide otra cosa, más bien le está pidiendo esto así de entrada. El chico, este señor, que es de mediana edad, vive en pareja, no tiene hijos, vive en pareja y tiene con su pareja una cierta crisis. Él, su pareja le demanda mucho, es una mujer que no resiste que él pueda tener en su vida otras cosas que para él sean importantes y ella se siente que esas cosas son más importantes que ella. La verdad es que no es muy así, porque este hombre es un hombre atento, es buena persona, es delicado y en general se porta bastante bien con su pareja. Pero ella aún así demanda de él que ella esté en un lugar mucho más alto en sus intereses, en sus deseos hacia ella, aunque él, como digo, sí que es una persona relativamente atento y, digamos, una buena pareja. Él viene a la sesión porque, claro, esta oferta de la chica, una chica muy joven, una chica de 20 años, es una oferta muy tentadora y que además ha partido de ella. Entre la oferta de la chica y la crisis que él tiene, porque se está planteando si debe seguir con esta pareja o no, a él se le plantea un dilema. ¿Qué hace? ¿Aprovecha esta ocasión para dejar a su pareja actual e irse con esta chica, teniendo en cuenta que la razón por la que sería no solo la oferta de la chica, sino la crisis que está teniendo en su pareja? ¿Y qué es lo que quiero plantear? Lo que quiero plantearle es que él me pide a mí que yo le saque de este atolladero y me lo pide claramente, algo así como que yo le diga, pues mira, tienes que hacer esto, o te quedas con la mujer o te vas con la chica, y que yo de alguna forma le resuelva el problema en la terapia y le diga lo que tiene que hacer. Esto es frecuente en las terapias, de una o de otra manera, no siempre tan abiertamente, pero sí de una forma más velada, los pacientes nos están pidiendo con frecuencia que hagamos una serie de cosas, que nosotros ocupemos un determinado lugar y que lo ocupemos de acuerdo a sus deseos, a lo que ellos quieren, a lo que ellos desean, a lo que ellos creen que debe ser la terapia o que les interesa o que es su deseo. La postura del terapeuta no debe ser nunca satisfacer los deseos del paciente de esa forma que el paciente quiere. No, esa no es nuestra misión. No estamos ahí para eso. Nosotros estamos para ayudar a esa persona a desvelarse, a descubrirse, a saber quién es, a poder reinterpretar su vida de otra manera, a poder situarse ante él, ante el mundo, ante los demás, de otra forma diferente. Tiene que adquirir conocimiento profundo de sí mismo y para eso
todo aquello que hay inconsciente en su vida y todo aquello que hay en su historia tiene que ser desvelado, tiene que ser descubierto, tiene que ponerse ahí delante para poder mirarlo, analizarlo, entenderlo y fruto de todo ese proceso que su vida sea otra cosa. El paciente no madura, no avanza si nosotros hacemos el trabajo que él tiene que hacer. No, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, pero no el suyo. Avanzar significa exponerse a vivir las cosas, a sufrirlas y a gozarlas. Por ejemplo, en este caso, yo no le digo a este señor que haga una cosa u otra. No, yo le llevo a otro terreno. Como yo ya lo conozco, le llevo al terreno de por qué me está planteando eso. ¿Qué hay de sufrimiento en todo esto que lo quiere evitar y hacer que yo le resuelva el problema? Esto es lo que vemos en la sesión. Lo que yo le digo está en este camino, está en este sentido, está en el camino de llevarle a los conflictos que él tiene para poder entenderlos, para poder meternos en ellos y poder realmente que fruto de ese trabajo de análisis, de todo lo que ha implicado ahí, de su historia, de la relación con sus padres, de toda su historia, aparezca la luz en su vida, aparezca el conocimiento, aparezca la resolución de los conflictos, etcétera, etcétera. Ese es el papel que yo tengo que hacer. Pero a veces los pacientes presionan fuertemente porque están sufriendo mucho y ese sufrimiento creen que les da derecho a que nosotros, en solidaridad con ese sufrimiento, nosotros le resolvamos el problema. No. En psicoanálisis hay una ley que se llama la ley de la abstinencia, que va en este sentido de que no es terapéutico satisfacer los deseos del paciente por el terapeuta. Eso no avanza, eso no permite avanzar. Eso, además, yo diría que empobrece y debilita la posición de un ser ante la vida. Esto puede ser también bueno a nivel de amistad, por ejemplo. ¿Qué pasa si un amigo viene y nos dice, oye, mira, me está pasando esto, esto ocurre mucho entre amigos que tienen cierta intimidad, ocurre mucho. ¿Debemos nosotros decirle a nuestro amigo, oye, pues sería bueno que hiciera esto, sería bueno que hiciera lo otro? Yo creo que es mejor, más que darle una solución y ponerle en un camino que nosotros le ponemos a él en ese camino, es mejor ayudarle a resolver el conflicto, es mejor ayudarle a pensar, es mejor ayudarle a ver las distintas implicaciones de todo tipo que hay en ese problema. Es mejor llevar a nuestro amigo y a nosotros también al terreno de, digamos, de la confrontación con las ideas, con las dudas, con la ambivalencia, con el amor, con el odio, para que fruto de todo eso pueda aparecer la luz en su vida. La luz para pensar, tomar decisiones y actuar. Por tanto, atención a los terapeutas jóvenes, que esto van a recibir en su tarea clínica presiones que no es que estén hechas de mala voluntad, no, están hechas muchas veces desde la buena voluntad y desde la patología, pero nosotros tenemos que salirnos de ahí para ponernos en el lugar que nos corresponde y que es bueno para nosotros, para la terapia y por supuesto para el paciente. Y esto, como digo, puede ser útil en el terreno, es lo que debe ser en el terreno terapéutico, pero también debe ser así en el terreno de la amistad, por ejemplo, en el terreno de la pareja también. Si la mujer o el marido le pregunta, oye, tengo este problema, ¿qué hago? Y el marido o la mujer le dice, pues haz esto. No, tenemos que ayudar al otro de otra manera, ayudándole a pensar, ayudándole a toda la... Ustedes saben que el pensar tiene muchos momentos, tiene, por ejemplo, el momento de la observación del problema, el momento del análisis del problema,
el momento de la confrontación de las diferentes opciones, de las diferentes ideas, de los diferentes sentimientos que hay en un determinado problema, en el abordaje de un determinado problema, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que nosotros podemos hacer en estos diferentes campos de la vida humana en los que podemos ayudar a alguien. Por tanto, a vosotros, los terapeutas jóvenes, seis psicólogos, seis psiquiatras, ojo con esto, porque se os va a presentar de vez en cuando muchas más veces de las que vosotros pensáis, porque esto a veces se hace de una forma velada, en este caso fue de una forma muy directa, pero también se hace de una forma velada. Pero hay que estar atentos para estar siempre en el lugar que nos corresponde. A nosotros no nos corresponde dirigir la vida. La forma de hacer terapia que nosotros tenemos, desde la psicología profunda, no podemos dirigir la vida del paciente. No, no estamos para eso. Quizá en otras terapias se hace de una forma mucho más, pero nosotros no podemos caer en ese, ni desde el punto de vista teórico, ni desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista relacional, ni desde ningún punto de vista. Nosotros nos mantenemos en el lugar de ser psicoterapeutas. Bueno, pues nada más. Espero que esto ilumine un poquito su campo de acción como terapeutas y que, bueno, en la medida en que lo que yo les diga pueda darle un poquito de orientación, pues bienvenido sea. Bueno, nada más. Gracias a todos ustedes y hasta el nuevo vídeo.